Construiremos la tabla de verdad para esta expresión. Acá debajo tenemos las propiedades que nos van a ayudar. Primero contamos cuántas proposiciones hay. Está la P, la proposición Q, solamente hay dos proposiciones, no hay ninguno más. Así que los colocamos por acá, la P y la Q. Como solamente hay dos, entonces vamos a necesitar solamente cuatro filas. Si es que hubieran tres, necesitaríamos ocho filas. Comenzamos entonces. Debajo del P colocamos siempre dos verdaderos, dos falsos. Ahora debajo del Q intercalado, verdadero, falso, verdadero, falso. Esto para que estén todas las posibles combinaciones de verdaderos y falsos. Ahora en este lado vamos a resolver como en las operaciones combinadas, primero lo que está dentro de los paréntesis. Desarrollaremos este paréntesis y va a salir un resultado al cual lo voy a negar y de aquí sale un solo representante. Luego de acá, acá tenemos también un paréntesis al cual el resultado lo voy a negar y sale un representante, y con el representante que estaba por acá se van a comparar con este símbolo del sí y solo sí, y de ahí va a salir el resultado final. Comenzamos entonces desarrollando primero esto de acá. Acá dice P, así que colocamos este P que está por acá. Dos verdaderos, dos falsos. Ahora por acá el Q, tal como está ahí, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora el entonces. ¿Qué es lo que hace el entonces? Dice, cuando primero está el verdadero y después el falso, se coloca falso. Y en los demás se rellena con verdadero. Así que vamos a buscar, a ver, algún BF en ese orden. BF por acá, no. BF por acá, sí, allá, acá. Falso entonces. Porque dice que le tengo que colocar falso cuando lo encuentre. Otro BF no hay. Como ya no hay, ahora relleno con verdaderos, como decía el cuadrito. Listo. Entonces ya tengo el resultado para este paréntesis. Ahora, ¿qué falta? Falta negarlo, porque aquí había una negación. Entonces, negando este resultado, negación de verdadero es falso. Lo voy a colocar acá, debajo de este símbolo de negación. Negación de falso, verdadero, la negación de verdadero, falso, la negación de este verdadero, falso. Listo, entonces ya tenemos el resultado para toda esta parte de acá. Ahora, este otro, muy similar. Acá necesitamos no Q, así que vamos a negar al Q. Negación de verdadero, falso, negación de falso, verdadero, y acá las negaciones también. Negación de falso, verdadero. Acá las negaciones de P. Vamos a negar a todo lo que está acá. Negación de verdadero, falso. Negación de este verdadero es falso. Ahora la negación de estos dos falsos, que es verdadero, verdadero. Ya tengo no Q, ya tengo no P. Ahora los voy a comparar con este símbolo. Símbolo del entonces. ¿Qué decía? Que cuando encontremos BF, le coloquemos falso y a los demás los rellenamos con verdadero. Busquemos BF. Aquí hay uno. Es el único, ya no hay más, así que los demás los relleno con verdadero. Listo, ya tengo entonces el resultado para este paréntesis. Pero ahora me dice, niégalo, así que lo vamos a negar. La negación de verdadero es falso, lo voy a colocar por acá. Negación de este falso es verdadero. Negación de este verdadero, falso. Y finalmente la negación de este otro verdadero que es falso. Ya está. Ya tengo entonces el resultado para esto y para esto. Están con este color turquesa. Ahora le aplico el sí y solo sí. ¿Qué dice el cuadrito de sí y solo sí? Dice que cuando sea verdadero, verdadero, colocamos verdadero. Si es que es falso, falso, también. Y en los demás casos, lo rellenamos con falso. Es decir, cuando sean iguales, va verdadero. ¿De acuerdo? Así que vemos por acá, a ver. ¿Son iguales? Sí. Allá, entonces, va verdadero. Ahora, en la siguiente fila, ¿son iguales? Sí, son iguales, así que va verdadero. Acá también, verdadero. Acá también son iguales, verdadero. Así que resultó todo verdadero. Entonces este sería el cuadro, bueno, la tabla de verdad. Y como salió todo verdadero, entonces se dice que esto es una tautología. Fin del ejercicio.
Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.